boludo, ¿qué hacen todo esto? Anda con esto. Los patrulleros que hay, boludo. La historia de este hogar comienza en el año 1943, cuando el filántropo José Iturrat decide donar sus tierras y dinero a la institución llamada Asilo de Niños Huérfanos y Ancianos Desposeídos, que para ese entonces no contaban con un lugar físico para establecerse. Los primeros residentes llegaron en el año 1946 para su inauguración. Eran niños y ancianos pertenecientes a la comunidad judía. En su mayoría eran sobrevivientes del nazismo, incluso personas que estuvieron alojadas en los campos de concentraciones. Y bueno, recién vamos a empezar a hablar porque estábamos viendo a ver si estábamos solos. Sabemos que este lugar puede ser que haya gente. Está muy, muy cerca de la ruta. Y bueno, primero cuando entramos a estos lugares tratamos de fijarnos que no haya nadie. Y bueno, podemos ver que hay otras edificaciones por allá. Bueno, no vine solo. Vino con mi compañero Wally. ¿Qué estamos de nuevo? No es la primera vez que venimos, ya esta es la segunda vez. Una vez entramos de noche, pero bueno, sinceramente teníamos otra cámara, no teníamos muy buena linterna y el video quedó totalmente oscuro, así que bueno, tuvimos la oportunidad de volver y grabar con un poquito mejor de calidad. Miren. Acá hay algo como una placa, debe ser de aquellas épocas. Pipín Rum. O Rum sería. Pipín Rum. Y tiene unas motos, un autito. Esto era un hogar israelita. Podemos ver que en varias de las habitaciones tenían ahí, debe ser su identidad. Podemos ver que también venían con números. No, acá vemos que están el 144, 143. Y por acá dice a Abel y Dora Clax. Quedan algunos detalles de la gente que vivió. Acá hay otro.
ver si se llega. León Cantor y familia es. En memoria de sus hermanos es. Bueno, seguimos un poco más. Vamos a ver. Lo que nunca entendí es que en varios lugares, vi en fábricas y en otros lugares, son estos triángulos. Si alguno sabe por qué fueron hechos, que lo dejen en los comentarios. Porque no solamente acá, sino que lo vi en varios lugares, esto de estos triángulos en la pared. Está bastante destruido el lugar. Este lugar llegó a albergar a más de 450 personas. Este establecimiento tenía todas las comodidades para que los niños y ancianos tengan una mejor vida. Contaban con un predio de 18 hectáreas, con un enorme parque, árboles y plantas. Tenían 4 pabellones, una escuela, una enfermería y 2 templos. Y con el tiempo se fueron agregando nuevas edificaciones. Aquí, los hombres, mujeres y niños sin familia tuvieron una segunda oportunidad. Miren lo que es este pasillo. Súper tenebroso. Bueno, acá hay un camino que está, la verdad que está como bastante caminado. Vamos a ver si logramos entrar. Bueno, miren lo que es esta edificación. Tremenda. Tienen como unos pasillos. Bueno, acá hay algo muy loco que dice zona no pasar, zona fuera de juego. Bueno. Siguen siendo como unas habitaciones. Acá hay una frase, estoy con el cielo, con papá, dice. Wow, qué mensaje, ¿no? Zarpado. Bueno, ahí te podemos ver que también tiene unos altillos. Son como todas habitaciones. Vamos muy despacio. Lo que son estas plantas. Un colibrí. Exi.
Bueno, acá tenemos uno que dice Exit, que sale para allá. Esta edificación es como un triángulo. Y en el medio como un parque. Acá son todas habitaciones vacías. No hay nada. Son prácticamente... Esta creo que sí tenían baños. Bueno, esta ya tenían baños, tenían duchas. Se dice que entre los sobrevivientes se encontraba un niño jovencito de 9 años, que fue abandonado primeramente por su madre y luego fue abandonado por su padre en este hogar israelita. Vivió allí hasta los 14 años, hasta que un día se escapó con 3 compañeritos más para nunca más volver. Él estaba en búsqueda de la libertad y en búsqueda de la persona que más amaba en la vida, que era su padre. Estamos hablando del famoso mediático Jacobo Winograd. Él vivía en este hogar. Vamos a ver que hay un par de autos acá en el medio de la jungla. Bueno, ¿y qué escrito, eh? Santa Fe, 1848. 21, 28. Bueno, sí, la edificación para este lado. Miren ese auto ahí perdido entre la maleza. Wally, que es el experto en auto, me está diciendo que este es un Golf. Un golcito. Sí, está re podrido el techo. Con los años surgieron algunos problemas financieros fatales. El hogar israelita argentino se sostenía con los aportes económicos voluntarios de miles asociados de la comunidad judía, como también por los residentes, que entregaban sus casas y sus bienes como parte de pago para su estadía. La disminución de estos aportes llevó a la quiebra de este hogar. Hay habitaciones que están bastante enteras. Bueno, acá entramos a una habitación, están como conectadas. Esta habitación estaba conectada con esta, estaba con esta y con este bañito. Hay un nido de pájaro. En el año 2008, el hogar israelita argentino para ancianos y niños cerró sus puertas definitivamente. Para ese entonces solo vivían ancianas y ancianos, que fueron trasladados al hogar Ledor Vador de la comunidad judía en la ciudad de Buenos Aires. Este gran predio con las infraestructuras y el gran parque que tenían fueron abandonados totalmente. Podemos ir por acá, a ver. Bueno, y acá salimos como a una parte central. Está muy bueno, está todo conectado. Acá estamos yendo como para el mismo lugar. Recién estuvimos del lado del frente. Y ya nos perdimos. Bueno, tendríamos que ir para allá. Pero miren qué bueno que estaba, porque es como que estaba cerrado. Y uno tenía estas puertas de para salir como a un patio ahí. Y miren estas plantas hermosas. Espectacular. Vamos escuchando ruidos y hay a veces que son animales. Wow, ¿y esto?
encontramos como lo que si fuera una zona de caldera. Una caldera. Bueno, seguramente está la chimenea y la que daba calefacción a todo el hogar. Bueno, tenemos los ladrillos estos refractarios. Bueno, y acá sigue, es toda la misma edificación. No vamos a encontrar más nada acá. Ahora vamos a ver si podemos seguir recorriendo aquel sector. Sabemos que había como un lo que era una iglesia, que habían varias cosas, pero hay mucha maleza y es como que no se puede llegar a algunos sectores. Está bastante complicado. Vamos a hacer lo que podamos. Así que vamos a grabar más o menos lo que podamos. En el año 2013, la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 14.541, donde declara de utilidad pública y sujeto a la expropiación de las tierras del hogar, serán destinadas al funcionamiento de un polo judicial, a la construcción de viviendas y a la ejecución de un parque público, y a la locación de un sector de servicio y equipamiento educativo, cultural y de esparcimiento. Pero lo único que sucedió con este hogar israelita es que se convirtió en un cementerio de autos y motos. Los vecinos de la zona, junto a Juan Pablo Gómez, crearon un grupo a favor de la recuperación y puesta en valor del hogar israelita. A este grupo lo podés encontrar en Facebook como Antiguo Hogar Israelita de Bursaco, rescatando su memoria y su historia. En esta página van a poder encontrar fotos e historias inéditas. Bueno, gente, así nos vamos de este lugar. Es un recorrido que queríamos hacer con Wally porque sí, al rato. La verdad que la vez que lo hicimos y salió medio mal porque no se veía nada. Teníamos la cámara, era media pedorra, la luz era media pedorra y bueno. Estábamos cagados en las patas de que nos agarre alguien. Igual sabemos que en este lugar hay gente, pero de aquel otro lado, así que tratamos de hacer lo que más pudimos y bueno. Hasta acá llegamos. Y hasta acá llegó, así que. Recorrimos bastante, ahora está lloviendo bastante y ya está casi de noche, así que bueno, yo creo que hasta acá vamos a cortar el video. Preparamos el mate y vamos. Nos preparamos el mate y nos vamos para casa. Chau, chau. Chau.